si de la fábrica de la que ustedes me hablan, es la fábrica de plástico, todo pack, yo tengo para decirle que mandé a buscar el expediente principalmente para mostrárselo a ustedes, donde nosotros en un primer momento se hizo un levantamiento, estamos hablando de varios meses atrás, se hizo un levantamiento, fueron los técnicos, se le dieron las recomendaciones del lugar, pero también observamos que no tenía permiso ambiental la empresa. Entonces nosotros le dimos la recomendación y se le dio un formulario de proyecto nuevo para que ellos se dirigieran a Santo Domingo y trabajaran su licencia ambiental. ¿Qué pasa? Pasa aproximadamente un mes o un mes y medio, algo por ahí, y me entero nuevamente que la comunidad se está manifestando. Porque si la comunidad no viene, yo no me entero a veces de las cosas realmente. Pero en este caso yo me enteré por los medios. Me enteré que la comunidad se estuvo manifestando, que quemaron goma y eso. Yo le digo al equipo, bueno, hay que volver a ver qué es lo que está pasando, porque si ellos tomaron la medida del lugar que nosotros le dimos, la cosa debió mejorar. Pero realmente, cuando los técnicos vuelven y se presentan al lugar, se dan cuenta de que ninguna de las medidas que se le habían recomendado la habían trabajado, mucho menos el permiso ambiental. Entonces es ahí que nos vemos en la obligación de cerrar la empresa. Nosotros cerramos la empresa, se le dio nuevamente un formulario de proyecto nuevo para que se dirigieran a Santo Domingo, ya la empresa cerrada. Ya realmente el caso dependía de Santo Domingo porque ese tipo de proyecto no lo trabaja la provincial, lo trabaja Santo Domingo ya, porque dependiendo de la categoría, lo trabaja Santo Domingo, lo trabajamos nosotros. Ese tipo de empresa la trabaja Santo Domingo. Lo demás, ya él se dirigió a Santo Domingo, instrumentó su permisología, de allá para acá vinieron unos técnicos de medio ambiente y el proceso lo maneja Medio Ambiente Santo Domingo. Ahora bien, la problemática nueva que surge ahora, de que el problema continúa, entonces sí lo enfrentamos nosotros nuevamente. Nuevamente yo mando a los técnicos, hago el informe, si tengo que cerrarla, la cierro, y si la tengo que cerrar 10 veces, la voy a cerrar 10 veces. Pero ustedes tienen que entender que hay cosas que no dependen de mí, porque que abriera la empresa, no la abrió. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.